Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Voy en camino hacia la casa. Ok, con cuidado ahí. Bueno, bueno. Okay. No problem, Ulises. Ojalá se desocupe luego para poder platicar en inglés. Hello, everybody. Vamos a esperar unos minutitos a los demás compañeros. Okay, everybody, welcome to the class. ¿Qué tal de martes? Al menos no es lunes, bebé, pero ya se va a acabar. So, welcome to the class. Espero que todo les haya ido bien este día. Vamos a iniciar entonces, como siempre, con la parte de la platform. Hoy estaríamos iniciando ya la unidad 3. Unit number 3, tercera semana. Y luego pues vamos a ir terminando como nada pasa el tiempo. Entonces esta es la videoconferencia en 11 y vamos, aquí tenemos ya la pregunta de este día para que ustedes puedan hacerla. Y la tarea que nos toca ahora sería la 11. ¿Okay? Igual son solamente 5 preguntitas. Hay que escoger la respuesta correcta. Le damos submit and that's it. ¿Okay? Entonces sería nada más para ahora. Unidad 3 ya, ¿verdad? Recuerden eso, que es unidad 3. ¿Alguna pregunta o duda con la plataforma? No, teacher. Very good. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a pasar lista, que es lo primero que hacemos. All, every class. Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Saravia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardonde Rodríguez. Perdón, presente, teacher, que me cuesta activar. Ah, vaya, perfecto. Bueno. Estábamos con Daniela Elizabeth Ardonde Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Ok. Elsi Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present, teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present, teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present, teacher. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Present, teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Good. Perfect. So, vamos a estar iniciando. Ahora vamos a ver ya un tema nuevo, ¿verdad? Un tiempo completo nuevo, vamos a ver. So, here we go. Okay, so we're going to check present continuous for future events. El tema dice for future events, pero sin embargo lo vamos a ver primero la parte gramatical, la estructura y todo eso. Y luego vamos a ver cuándo se usa para futuro y cuándo se usa para presente y cosas por el estilo, okay? So, today we're going to check the present continuous, que también se llama present progressive, presente progresivo. Vamos a repetir. Everybody, please. The present continuous tense. The present continuous tense is used for actions. Is used for action. Happening now. Or for an action that is unfinished. Or for an action that is unfinished. This tense is also used. This tense is also used when the action is temporary. When the action is temporary. Very good. Vamos a analizar. The present continuous tense, ¿qué dice ahí? El tiempo del presente continuo. Muy bien. Is used for actions happening now. ¿Qué dice ahí? Es usado para acciones. Ok. Se usa o es usado para acciones que están pasando en el momento, ahora. Ah, este entonces sí es para el momento. ¿Se acuerdan que el presente simple era para hábitos, rutina? Yo como pizza. No estoy comiendo ahorita. O sea, yo como algunas veces. Pero si yo ya utilizo este, ya es en el momento. Ya es, yo estoy comiendo pizza. Es porque aquí tengo la pizza en la mano. So, or for an action that is unfinished. ¿Qué dice ahí? Para acciones que están sin finalizar. Muy bien. Para acciones que iniciaron y todavía están en progreso. Por eso se llama progressive, ¿verdad? Porque usted dice, por ejemplo, estoy viviendo en Usulután. Entonces inició hace un rato y sigue viviendo y no se sabe cuándo va a terminar, ¿verdad? So, that is for unfinished actions. The tense is also used when the action is temporary. ¿Qué dice ahí? También es usado cuando la acción es temporal. Very good. También cuando es temporal, ¿verdad? Entonces, aquí se ocupa el presente continuo. Palabras claves acá, unfinished, es sin finalizar. And temporary, okay. Happening now. What happens, dice la gente, ¿qué pasa? Pasando, ¿verdad? ¿Preguntas o dudas con este pequeño introduction? No. Ok, ahora vamos a lo que les gusta a todos, la gramática. Ok, vamos a revisar. Las reglas son importantes porque recuérdense que si nosotros no lo utilizamos correctamente, entonces no vamos a estar hablando correctamente. Present continuous tense. El primero es affirmative, por eso tiene el símbolo de más. Y esa es la fórmula mágica. ¿Cómo se forma el presente continuo? Pues antes que los dinosaurios existieran. No, entonces primero va el sujeto, subject. La S es subject, sujeto. He, she, Carlos, Pedro, la silla, whatever. Sujeto, que es un nombre. Please remember that. Luego va el verbo to be. Siempre vamos a usar el verbo to be. En presente, ¿verdad? O sea, no le vamos a poner be, sino que le vamos a poner am, is o are. Luego va el verbo principal. O sea, el verbo to be no es el verbo principal, es como un auxiliar aquí. Luego va el verbo principal y a ese verbo principal le vamos a agregar ing. Ing. Entonces, para el afirmativo, sujeto, verbo to be, el verbo principal en ing y luego puede ir un complemento. Ahí hay un ejemplo. He is playing. Ese es presente continuo, con ing. Si fuera presente simple, diría he plays, con s, ¿verdad? Yo le diría la s, cuidado con la s. Aquí ya no hay regla de s, ¿verdad? Ya no. Nos olvidamos de eso. Pero lleva el verbo to be y el verbo principal en ing. He is playing. ¿Preguntas o dudas con la parte afirmativa? Con la fórmula mágica. No questions o muchas preguntas. Si tienen preguntas, hágalas. No questions. Teacher. Dígame. No sé si ya lo dijo, pero I'm sorry. Hay verbos que, bueno, todos los verbos llevarían ing o hay algunos verbos que no. Todos van a llevar ing. Ahora, sí hay reglas para eso que las vamos a ver un poquito. Ya en el otro slide están las reglas, ¿verdad? Porque ustedes saben que siempre hay reglas para que se le agrega esto, se le quita esto, cosas por el estilo. Pero todos los verbos principales aquí llevan ing. Okay, thanks. Very well. Any other question? Cualquier pregunta es buena. Hable ahora o calle para siempre. No, para siempre no. Ok. Luego abajo dice el negative, que tiene el signo menos. Fácil, ¿verdad? Vamos a poner siempre el sujeto, el subject, es lo primero. He, she, Carlos, María, el perro, el robot, el sujeto. Luego vamos a poner el verbo to be. Este como es negativo, el verbo to be es el que va negativo. Porque hace las funciones de auxiliar. Entonces ahí sería negativo el verbo to be. Este vamos a poner negativo. Y luego va el verbo con ing. Principal. A ese no le hago ningún cambio. Siempre va con ing. Entonces, sujeto. Verbo to be en negativo. Y luego el verbo principal con ing. Y ahí hay un ejemplo. He isn't playing. Él no está jugando. Este tiempo es así, ¿verdad? Es como cuando nosotros hablamos en español, le decimos endo, ando. Estoy jugando, estoy comiendo, estoy saltando. Todo ese endo, ando es este presente continuo o presente progresivo. Ok. ¿Alguna pregunta con la parte negativa? Ya vamos a practicar. No se vale equivocarse. No, sí se vale. Estamos practicando. Good. So the other one is the interrogative form. La forma interrogativa. Aquí igual que en las que hemos visto casi siempre. Primero va, digamos, el auxiliar, que aquí es el verbo to be. Entonces, primero va el verbo to be. Am, is, are, por ejemplo. Luego va el sujeto. Carlos, María, Pedro, quien sea, ¿verdad? El nombre. Y luego va el verbo to be. El verbo principal con ing. Por supuesto, después puede llevar un complemento, ¿verdad? Todas pueden llevar un complemento. Entonces, la diferencia aquí es que primero va el verbo to be y luego ya va el sujeto y el verbo principal en ing. Y la misma es la que estamos viendo. Si se fijan en la afirmativa, he is playing. En la negativa, he isn't playing. En la pregunta, is he playing? Primero el verbo to be. Is he playing? También la entonación cuando hablamos en pregunta, recuérdense que es importante, ¿verdad? Are you my brother? Is she your friend? What are you doing? Es importante. ¿Preguntas o dudas en las estructuras? No se le quitaba. No se le quitaba. Ay, perdón. Ok, no hay ninguna pregunta. Qué bien. Me gusta que todo. A ver, dígame, dígame. Estaba viendo que en esa, en la última parte de la negativa, de las preguntas, en la última ha puesto usted como esa possessive adjective, esa de our car. Sí, lo que pasa. Van a ir siempre. Ese es possessive, lo puede usar en presente, en futuro, en pasado participio, en los tiempos que usted quiera. O sea, todas las palabras que ya vimos ya se pueden utilizar en cualquier tiempo. Lo que cambia en los tiempos son los verbos o auxiliares, las estructuras. Pero de allí es como que si me preguntara, mire, ¿y la palabra robot solo en preguntas? No, se puede usar en cualquiera, ¿verdad? Donde sea. A veces usted esté hablando de una posesión, entonces se puede. Está bien, gracias. Okay, you're welcome. ¿Alguna otra question? Ok, aquí a la par yo les he puesto algunos ejemplos. Lo vamos a ver en este momento. Son iguales que los que están en estructura, ¿verdad? Subject, estas las primeras son afirmativas. Subject, el to be y el verb en ing. Vamos a repetir, everybody. I am eating pizza. I am eating pizza. He is running in the park. He is running in the park. We are driving my car. We are driving my car. Very good. Entonces, si ustedes ya conocen los verbos, más o menos saben qué dice. Por ejemplo, en I am eating pizza, ¿qué dice? Estoy comiendo pizza. Y en he is running in the park. Él corre en el parque. Está corriendo en el parque. Bien, él está corriendo en el parque ahorita, ¿verdad? Allá va todo sudado. Luego dice, we are driving my car. ¿Qué dice ahí? Vamos manejando mi carro. Muy bien, en el momento, ¿verdad? Very good. El otro es la negativa. Subject, the verb to be in negative form, and the verb in ing. Vamos a repetir. Son las mismas de arriba, pero en negativa. I am not eating pizza. I am not eating pizza. He isn't running in the park. He isn't running in the park. We aren't driving our car. We aren't driving our car. Very good. Entonces, la única diferencia es que va a la parte negativa, ¿verdad? Igual se puede contractar. Yo puedo decir, he's running in the park. Se puede contractar esa. O we're driving my car. En la negativa yo puedo decir, he isn't running in the park. O puedo decir, he's not running in the park. Todas esas contracciones se pueden hacer, que ya las conocemos. Y luego tenemos el último, que es la pregunta. To be. Recuerden que acaba primero el verbo to be. luego va el subject y luego va el verbo en ing. Entonces, vamos a repetir. Am I eating pizza? Am I eating pizza? Is he running in the park? Is he running in the park? Are we driving our car? Are we driving our car? Very good. ¿Preguntas o dudas hasta ahorita? Bueno, entonces vamos a ver el uso. ¿Cuándo se utiliza? Ay, se pasó. ¿Cuándo se utiliza este tiempo? Hay varias situaciones en las que nosotros podemos utilizar el simple present continuous. I'm sorry. Entonces vamos a repetir primero para practicar la pronunciation y luego vamos a ver qué dijimos. Everybody please repeat. Describe something. Describe something. Which is happening at the exact moment of speech. Which is happening at the exact moment of speech. Jim is watching television at the moment. Jim is watching television at the moment. Describe an action that is taking place now. Describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech. But not at the exact moment of speech. John is working in London. John is working in London. Describe an event planned in the future. Describe an event planned in the future. I'm taking my French class on Tuesday. I'm taking my French class on Tuesday. To describe a temporary situation. To describe a temporary situation. I'm staying with a friend for a few days. I'm sorry. I stay with a friend for a few days. To emphasize the frequency of an action. To emphasize the frequency of an action. That child is always crying for no good reason. That child is always crying for no good reason. To describe changing situation. To describe changing situation. Her health is improving by leaps and bounds. Vaya, ahí está bien claro, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Veamos uno por uno. So, en la primera dice, describe something which is happening at the exact moment of speech. Cabalito ahí dice, ¿verdad? Que es cuando se describe algo, something es algo. Which, ¿qué era which? ¿Se acuerdan que era which? ¿Cuál? No. El cual o lo cual está pasando en el momento exacto de hablar. Speech es hablar. Ok, otra palabra para decir hablar. Entonces, vean también la preposición. Esa siempre se la voy a recalcar. At the exact moment. At the moment. No es in the moment. Si yo quiero decir en el momento, yo sé que digo en español, pero en inglés es at. At the moment. Entonces, el primer uso es para describir algo que está pasando en el momento en el que estoy hablando. Por ejemplo, Jim is watching television at the moment. Jim está viendo televisión ahorita, ¿verdad? En el momento. Entonces, eso es el primer uso, que es lo más común. Lo más común es este. Este es el bueno. Hay que tener cuidado con la pronunciación. No es lo mismo decir Jim is watching television at the moment que Jim is watching television at the moment. Si yo digo washing, cambia todo, ¿verdad? Washing, yo estoy diciendo Jim está lavando la televisión en el momento. ¿Por qué? ¿Quién sabe, verdad? Pero la pronunciación es bien importante. Watching, washing, ¿ok? It's not saying. Preguntas con el primer uso. En el momento. Preguntas. Solo el washing, ¿cómo era la diferencia? Solo pronunciarlo. El que está ahí en pantalla es watching. Se tiene que decir la P. Watching. ¿Verdad? El otro lavar es wash. Washing television. Washing. Ah, washing. Ajá. Y ese es con un sonido de SH. Sí, ajá. SH es wash. TCH es watch. Watch. Ajá, watch. Sí, watching. No, ajá. Y wash. Ajá, washing. Watch. Perfecto. Gracias. Ok, very good. ¿Alguna otra pregunta en el primer uso? Ok, let's check the other one. También está bien claro, ¿verdad? Dice, describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech. Entonces, describe una acción que está tomando lugar, taking place es tomar lugar, now, ahora, pero no en el momento exacto del que se está hablando. Es lo que decía ahí arriba, ¿verdad? Inicia una acción, pero continúa. Por ejemplo, John is working in London. John está trabajando en Londres, pero a lo mejor en este momento está dormido, ¿verdad? No es que esté trabajando en este momento, sino que él anda por allá trabajando. A eso se refiere. ¿Ok? Any questions with this? ¿Hay algo más peor que eso? No, por ahorita no. Ok. Perfecto. Este es el presente continuo. Ajá. Y las diferentes formas de usarlo. Exacto. Es en el momento que suceden las cosas y este es cuando está pasando, pero no necesariamente en el momento. Ajá. Una acción que dura mucho tiempo, que inició y que todavía continúa. Algo así es la descripción de este uso. Okay. Very good. Okay. Ok, veamos el siguiente. Dice, describe an event planned in the future. Creo que este se entiende y es de hecho el que tendríamos que ver ahorita, pero a mí me gusta mejor ver poco a poco la gramática, la estructura y luego nos quedamos practicando el resto de la semana. So, describe an event planned in the future. Describir un evento planeado en el futuro, o sea, para el futuro. Por ejemplo, I'm taking my French class on Tuesday. Ahora, esta es rara para nosotros porque en español no existe. O sea, en español, yo si lo tradujera ahí literalmente diría, estoy tomando mi clase de francés el martes. Y entonces, ¿la estás tomando o no la estás tomando? Pero en inglés sí se puede. O sea, cuando yo ocupo el presente continuo, que es el que estoy viendo, y le pongo una time expression que es en el futuro, pues entonces se transforma en futuro la oración. O sea, si yo dijera solamente, I'm taking my French class, eso sería ahorita la estoy tomando, en este momento. Pero si yo le agrego on Tuesday, the next week, next Saturday, next year, alguna expresión que me denota futuro, entonces ya toda la oración se transforma mágicamente en futuro. Esa es la única excepción. En esa no podría entenderse también que toma su clase de inglés todos los jueves. O sea, on Tuesdays, todos los jueves. Algo todos así. Los martes. Los martes. Perdón, martes. Dice de que fuera así todos los martes si dijera on Tuesdays, con ese al final. Uh-huh. En este caso, como solo dice Tuesday, este martes le toca la clase. Entonces, no sabemos si los demás va a ir, ¿verdad? Pero el martes le toca. Ese es como para una proyección. Sí, es una proyección a futuro. Una algo que usted ha planeado. Más adelante cuando veamos el futuro van a ver que hay varios tipos de futuro, ¿verdad? Vamos a ver la teoría de relatividad de Albert Einstein y veamos que se dobla el tiempo, espacio y no. No, hay varios tipos de futuro porque dependiendo de qué estoy diciendo, así se entiende. Pero por ahorita... Esa podría utilizar cuando, por ejemplo, me invitan a salir el martes y yo les digo, no, I can't. I'm taking English classes on Tuesday. Sí, te puedo utilizar. Ajá. Very good. Nice. Entonces, futuro. Recuérdense que es la misma oración, solo que le agrego una time expression. Algo me dice que es en el futuro. Algo me lo tiene que decir ahí. Si no lo pongo, no es futuro. ¿Preguntas o dudas con esto? Ok. Vamos a ver la siguiente. To describe a temporary situation. ¿Qué dice ahí? Para describir una situación temporaria. Una situación temporal. Very good. Y ahí está el ejemplo. I'm staying with a friend for a few days. Me estoy quedando. Stay es quedarse, ¿verdad? Me estoy quedando con un amigo por unos cuantos días. Eso se va a terminar pronto, ¿verdad? Cuando se aburre el amigo, le digo, mire, compadre, váyase para la casa. Entonces, se acaba, es temporal. For few days. Eso me denota que es algo temporal. ¿Okay? Incluso si dijera, I'm staying with a friend, creo que se entiende que es algo temporal, ¿verdad? ¿Preguntas o dudas con este? Ok, bien chivo que se va entendiendo todo. Luego dice, to emphasize the frequency of an action. Para este, bueno, veamos primero qué dice ahí. ¿Qué dice ahí? Ok, les digo, para hacer énfasis en la frecuencia de una acción. Ahora, allá en el presente simple habíamos visto que las adverbs de frequency se usan con el presente simple, ¿verdad? Porque son rutina. Allá denota eso, una rutina. Yo siempre como panes con gallina los sábados, por ejemplo. Aquí, no todos los adverbios de frecuencia van a usarse. Se ocupa más que todo este que está en pantalla, que es always o never. Y es para enfatizar algo que casi siempre es negativo. Por ejemplo, ahí dice, that child is always crying for no good reason. Ese niño siempre está llorando por ninguna razón, por nada. Entonces lo que estoy diciendo es que siempre, ¿verdad? O sea, no es bueno, puchica. Ahí es donde se hace énfasis a la acción. Lo está haciendo en un momento y siempre lo hace, nunca cambia. Entonces, ahí se utiliza ese always. También podría ser never. Por ejemplo, that child is never obeying his parents. Nunca le hace caso a sus papás. Entonces esos son los más comunes. Siempre lo está haciendo o nunca lo hace, ¿verdad? Serían los más comunes. Los otros raras veces se utilizan con el presente continuo. ¿Preguntas o dudas? No hay preguntas. Quiero ver cuando practiquemos. Very good. La última. Este caso, la estructura sería el sujeto, el to be, luego el adverbio y luego el verb viene. Perfecto. Sí, así sería la estructura. Entonces sería después del verbo to be, así como lo habíamos visto ya, ¿verdad? Solo que aquí va con el verbo, el principal con ing. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Ok, la última dice to describe changing situations. Para describir situaciones cambiantes, cosas que van cambiando. Por ejemplo, dice, her health is improving by leaps and bounds. Esto es algo así como su salud va mejorando de a poquito, ¿verdad? By leaps and bounds es una expresión que significa por poco, ¿verdad? Pero va mejorando por poquito. Entonces, va haciendo un cambio. Es una situación en la que va cambiando. Por ejemplo, nosotros podemos decir, we are learning English every day. Entonces, es un proceso, es una situación cambiante porque esto no se lo podían ayer y ahora ya se lo pueden. Y así vamos a aprender. Entonces, es una situación cambiante que no está pasando solo en el momento, pero va en un proceso. Good questions. Do you have any questions? No hay preguntas. Qué nice. Okay, so we are going to do the other slide. Vale, aquí vienen las reglas hermosas que tanto le gustan. Estas reglas ya no son en sí del presente continuo, sino son cómo vamos a agregarle ing a los verbos. Aquí hay reglas, ¿ok? Entonces, no solo se le agrega ing, todos llevan ing. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí vamos a aprender, ¿ok? So, la primera dice, general rule. In general, we just add ing to the end of a verb. En general, simplemente le vamos a agregar el ing al final del verbo. Por ejemplo, ahí están algunos. Eat, eating, con ing. Comer, comiendo, ¿verdad? Go, going. Ir, yendo. Read, reading. Leer, leyendo. Entonces, la mayoría de verbos son así. Pero, tenemos el de abajo que dice verbs ending in consonant plus e. Ah, entonces, si el verbo termina en una consonante y después de la consonante va la letra e, entonces le vamos a borrar, ahí dice remove the e from the end of the verb and add ing. Le borramos la e y le ponemos ing, pero recuérdense que solo es si hay consonante antes de la e. Por ejemplo, dance, dancing. Write, writing. Write, writing. Write, ¿se acuerdan que era write, verdad? ¿Qué era write? Montar, cabalgar. Very good. Montar. Dance, ¿verdad? Todos podemos bailar. Write, escribir. Entonces, escribir, escribiendo. Aquí en este entonces hay que ver la estructura. Dance. Ah, lleva una consonante que es la C antes de la E. Le quito la E y le agrego ING. Y así quedaría. ¿Hay preguntas con estos primeros dos? Vamos a ver más, por supuesto, ¿verdad? No question. Perfecto. Hoy sí vamos a aprender muchas cosas, ¿vean? Luego dice consonante. Ah, esta es buena. ¿Cuándo? Esta es muy importante. Cuando un verbo tiene una sílaba y termina o tiene al final consonante, vocal, consonante, le vamos a duplicar la consonante final. ¿Ok? Por ejemplo, cut, cortar. Vean. Tiene consonante, vocal, consonante. Yo le duplico la T. Cutting. Run, igual, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. Running, con doble N. Tiene que ir en ese orden. Las últimas tres letras tienen que ser así. Porque vea, stop. Este tiene más letras, ¿verdad? Pero las últimas es T o P. Consonante, vocal, consonante. Entonces, a esa le vamos a duplicar la P. Stopping. Entonces, esta es muy importante y esta sí es algo común. Hay bastantes verbios ahí que sí se le duplica la última consonante. ¿Preguntas o dudas con este? No. Aparentemente está claro. Sí, lo que pasa es que a veces se entiende cuando ahora se lo explico, pero a la hora de escribirlo es que se nos puede olvidar, ¿verdad? Pero por eso vamos a practicar, ¿verdad? La de abajo, la siguiente, dice last syllable is not stressed. Two or more syllables are final syllable is not stressed. Do not double the final letter. Vaya, aquí en inglés siempre hay muchas reglas que son en cuanto a la pronunciación. ¿Qué es lo que dice? Que si la última, bueno, el verbo, la última sílaba no tiene la fuerza mayor, no se le duplica la letra final. Por ejemplo, happen. Oiga, ¿cómo se dice? Happen. Por eso es bien importante aprenderse la pronunciación correcta, ¿verdad? Happen. Ah, es happening, ¿verdad? No se le agrega la otra N, solo es una. Y lleva el ING. Open. También la fuerza mayor está al principio. Y esa open es de dos sílabas, ¿verdad? Entonces, la separación de sílabas en inglés es diferente que la en español. Eso no lo vamos a ver porque es algo aburrido. Pero sí, open, opening, sin duplicar la última N. Visit, al principio lleva la fuerza mayor. Visit, visiting, no lleva doble T. preguntas o dudas con este? Y continuamos. El siguiente, también este es interesante. Verbs ending in WX or Y do not double the final letter at the end of the verb when it is WX or Y. Entonces, cuando un verbo termina en W, X o Y, nunca le duplicamos la última letra, la consonante. No importa si es consonante, vocal, consonante. No importa. Nunca le duplicamos. Por ejemplo, snow, snowing, que sería nevar, nevando, ¿verdad? Va, vean el siguiente, fix. Ese es consonante, vocal, consonante. Pero como termina en X, no le duplico la última consonante. Sería fix, fixing. Reparar, reparando. Play, playing. ¿Verdad? No se le duplica. ¿Preguntas o dudas con esta? No. Very good. Claro como la horchata. Luego, verbs ending in IE. Remove the IE from the end of the verb and add YING. Entonces, cuando un verbo termina en IE, le voy a quitar la IE y le voy a agregar Y, que es la sustitución de la IE. Le agrego la Y y luego, después de la Y, yo le agrego ING, le agrego ING. Entonces, todos los verbos que terminan en Y, le hago la magia y le quito el Y y luego le agrego Y y luego el ING. Por ejemplo, die, dying. Ya no lleva la IE, sino que lleva la Y. Lie, mentir, lying, mintiendo. Ya no lleva la IE. Tie, amarrar, tying, amarrando. Ya no lleva la IE. Entonces, eso siempre, siempre cambiado. ¿Preguntas o dudas con este? Igual mañana se los voy a enviar, ¿verdad? Yo sé que todos van a estarlo estudiando toda la semana cuando se los envíe. Entonces, con práctica se van a ir aprendiendo, no se preocupen. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, teacher. A vernos. Pero es con la... quiero ver dónde le duplica la consonante, porque prácticamente eso es para reconocerlo en la pronunciación, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se pronunciaría entonces ahí en esos verbos? ¿Cuáles verbos? Dígame cuál. En el caso de el que lleva consonante, vocal, consonante, por ejemplo, cut, shun, stop. Ah, esas como son de, sí, esas como son de una sílaba, o sea, se le va a duplicar sí. Sí, bueno, de hecho la última regla es esa. Se le va a duplicar si es una sílaba y lleva consonante, vocal, consonante al final. Pero mi pregunta sería, teacher, en la pronunciación. Igual, cut, cutting, run, running, stop, stopping. Como es una sílaba, no cambia. Ok. Prácticamente, va, está bien, gracias. Ok, good. Bueno, la siguiente es una regla un poco más avanzada, ¿verdad? Porque por los que se quieren ir a Inglaterra y después a Estados Unidos. Entonces, esta es diferente entre el inglés de Inglaterra y el americano. En el inglés, bueno, en las que van consonante, vocal y la letra L al final, ¿verdad? En el inglés británico se le duplica la L. Eso es cuando pasa, a veces me dicen, mire, ¿y eso porque lleva doble L? Y yo la he visto con una L, ¿verdad? Es por esto, porque hay reglas para diferentes tipos de inglés. Entonces, en el británico le agregamos la L. Y en el americano no se le agrega la L a no ser que la última consonante sea la que lleva la fuerza mayor. O sea que aquí tenemos que saber cómo se pronuncia. Aquí sí, miren. El primero dice equal, que es como hacer igual algo, ¿verdad? Equal. Entonces, en inglés británico se le duplica la L, equaling. En inglés americano no se le duplica la L, va solo una. Travel, oiga la pronunciación al principio, no va al final. Travel. Entonces, en inglés británico yo le... duplico la L. Y en inglés americano no le duplicó la L. Ahora la última dice control. Ah, esta ya no es control, sino que es control. La fuerza mayor marginal. Entonces ahí en los dos le voy a duplicar la L. Controlling. Controlling. Oiga, la palabra la fuerza mayor no cambia dónde va, aunque le agregue ing. O sea, yo digo equal, equaling, travel, traveling, control, controlling. Yo sé cómo se pronuncia el verbo base, aunque le agregué ing, la pronunciación no cambia. Esa es la misma pronunciación. Preguntas con este. Teacher. Dígame. Teacher, pero es válido de las dos maneras. Sí, si se la usted le escribe de las dos maneras, sí, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, cuando le pregunte ahí a algún gringuito, ¿y por qué le pones doble L? Ah, es que yo aprendí inglés en Inglaterra, pues. Entonces, sí se puede. Pues. Con el teacher Eric. Ok. Ok. La última regla dice, last syllable is stressed. Verb with two or more syllables and final syllable is stressed. Double the final letter. Entonces, esta es la contraparte de la otra, ¿verdad? Si la sílaba va el estrés al principio y es de dos sílabas y termina en consonante, vocal, consonante. Es todo eso, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante al final. Y, pero si la fuerza va al principio, no se le pone, no se le duplica. Pero si la fuerza va al final, entonces sí se le duplica. Por ejemplo, begin. Oiga, begin. Entonces, al decir la palabra, entonces ya podemos decir que sí se le pone la doble N. Beginning. Que es comenzar, ¿verdad? Forget. Forgetting. Olvidar. Forget. Submit. Submitting. Algo así como enviar. Submit. Que entonces, por eso la pronunciación en inglés es bien importante, porque no solo no me va a entender la otra persona, sino que a veces, incluso para escribir, es bien importante. Ahora, la pregunta es si hay preguntas, con todas las reglas hermosas que hemos visto este día. ¿Cómo aplicamos eso al diario vivir? Ya lo vamos a aplicar. Ahorita fíjense que a mí me gusta presentar las reglas primero y luego ya cuando lo vamos practicando ya se le va sintiendo el sabor, ¿verdad? Ya de repente vamos reforzando. Ese lleva doble N, ese no se le pone nada, a este sí le cambio. Entonces primero vemos, practicamos y luego pues cuando ya ande allá en Nueva York ya ni se va a poner a pensar si lleva doble N ni nada, ¿verdad? Usted lo va a escribir, lo va a decir normal. Ahí le voy a traer un recuerdito, teacher. Good, that's nice. Ok, very good. ¿Alguna pregunta o duda? Entonces con las reglas, ya vimos la estructura, cuándo se usa y las reglas. Ok, entonces ha llegado el momento más esperado. Vamos a practicar. Pero vamos a iniciar con los verbos. Vamos a repasar algunos verbos y luego ustedes me van a decir si se duplica, si cambia o no cambia. Si no cambia es porque le agregamos ing. Y si no cambia, y si cambia, pues me tiene que decir el cambio que lleva. Primero vamos a repetir, ¿ok? Vamos a repasar algunos verbos, porque los verbos son la vida de la gramática. Everybody, feel. Feel. Open. Open. Visit. Visit. Travel. Travel. Clean. 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 Dream. 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 Eat. 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 Shop. 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 Go. 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 Push. 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 Sit. Sit. Enjoy. 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 Sleep. 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 Talk. 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 Sing. Sing. Turn. 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 Wash. 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 Look. Wash. Look. Look. Hit. 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 Have. Love. Love. Get. 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 Mucho bueno. Ahora vamos a ver qué dijimos, ¿verdad? Yo les voy a preguntar qué significa y ustedes también me dicen si cambian o cambian. Les voy preguntando las dos cosas. Feel. What is feel in Spanish? Sentir. Sentir. ¿Cambia o no cambia? No. L-I-N-G. No cambia, solo ING. Feeling. Very good. Open. ¿Qué significa? Abrir. Ok, ¿cambia o no cambia? No. No, no cambia. No, no change. Opening. Very good. Visit in Spanish. Visitar. Visitar. Change or not change? No change. No change. No change. Sí cambia. Sí cambia o no cambia. A ver, vamos a ver. Sí cambia porque lleva al final consonante, vocal consonante. Tiene razón. Le agrega la T. Le agrega la T. Pero la open también. No, porque la anterior también. Yo no me sé la regla, pero comúnmente no se ve con doble T. No cambia. Es un verbo regular. La fuerza la lleva la sílaba tónica. Entonces no cambia. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Sí. La sílaba la lleva. Okay. Lleva la fuerza en visit. Ajá, entonces igual que open, ¿verdad? Open no lleva la fuerza al final, entonces no cambia. No, no lleva nada. Visit la lleva al principio, entonces no cambia. Solo agregamos ING. Ah, nice. Ya ven, aquí ya estamos practicando y ya van saliendo. Sí. Oh, good. Sí. Ok, very good. Travel. What is in Spanish? No, no cambia. Viajar. Change or no change? No, no cambia. Sí cambia. La fuerza la lleva al principio. Ok, no cambia. Es igual que todas las otras. No cambia. Travel. Very good. Clean. What is in Spanish? Limpiar. Very good. Change or not change? No change. No change. No change. Very good. Dream. What is dream? Soñar. Soñar. No change or no change? No change. No change. No change. Very good. Eat. What is that in Spanish? Comer. 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 Change or no change? No change. No change. No change. Shop. What is that in Spanish? Comprar. Comprar. Change or no change? Yes. Yes. Duplica la consonante. Aquí sí, se le duplica la consonante. Será shopping con doble P. Very good. Por la fuerza de voz. Sí, esa es una sola sílaba. Entonces ahí se cumple, ¿verdad? Go. Okay. What is in Spanish? Go. Eliminamos la O y agregamos ING. No. No. Esta no me la podía. Okay. Ok, go sería... ¿Qué era en español, dijimos? Plus ING. Ir. Ir. Y sí, no cambia, ¿verdad? Solo es going con ING. Good. Push. What is in Spanish? Push. Apoyar. Empujar. 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 Change or no change? No change. No change. No change. Very good. Sit. What is that in Spanish? Sentarse. Sentarse. Change or no change? Sí, cambia. WT. Duplica la T. Este sí cambia. Sitting con doble T. Very good. Enjoy. What is that in Spanish? Disfrutar. Disfrutar. Very good. Change or no change? Change. 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 Los veo dubitativos. Change. Yes. Vaya, esta no cambia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque termina en Y. ¿Y ahí? Vocal Y. Vocal Y. Muy bien. Entonces cambian las que llevan consonante con Y. Pero este es vocal con Y. Entonces, no le duplicamos. No le hacemos nothing at all. Good. Nice. Perfect. Enjoying. Sleep. What is sleep in Spanish? Dormir. dormir, lo que quisiéramos estar haciendo, pero no se puede. Yes. Correcto. Pero como queremos ir a Nueva York. Nueva York, ¿verdad? O dormimos o vamos a Nueva York. No podemos tener todo. Entonces, sleep, change or no change. Sí, sleeping. Y esa cambiaría. Cambia, sí. No, no cambia. ¿Por qué cambia? A ver, cuénteme. Sleeping. Es igual que las primeras que no cambiaron porque es vocal y consonante. Pues si aquí es vocal, consonante, no hay ninguna regla de eso. Aquellas eran consonante, vocal, consonante. Pero estas son dos vocales y una consonante. So, yeah. No change. No sleeping. Change. Very good. Talk, what is that in Spanish? Hablar. Hablar. Change or no change? Bless you. No change. No change. Very good. Sing. What is that in Spanish? Cantar. Cantar. Change or no change? No change. No change. No change. Singing. Turn. What is that in Spanish? Turn. Girar. Girar. Very good. Dar la vuelta. Change or no change? No change. No change. No change. Wash. What is that in Spanish? Lavar. No change. Change or no change? No change. No change. Very good. Look. What is that in Spanish? Observar. Observar o buscar. And change or no change? No change. No change. Very good. Hit. What is that in Spanish? Golpear. Golpear. Change or no change? Change. Change. Very good. Ya ven. Solo medio vimos las reglas y ya estamos conscientes de que tiene que cambiar, ¿verdad? Hit, hitting, con doble T. La vemos y decimos, no, esta sí tiene que cambiar. ¿Y cómo no va a cambiar? So, the next one says have. What is that in Spanish? Tener. Tener. Change or no change? Change. Change. ¿Cuál es el cambio? Yeah, le agregamos ING. Pero le quito la E y le agrego ING. Good. Get, what is that in Spanish? Tomar. Obtener. Obtener. Very good. And change or no change? Change. ¿Qué dice el público? No change. No change. Tenemos un y uno y los demás. ¿Cuál? Getting. Okay. Yes, change. WP. Esa cambia, ¿verdad? Porque mire, solo es una sílaba y es consonante, vocal, consonante. Ah, sí. Esa lleva la doble T. Doble T. Very good. Doble T. Ok, para ver los siguientes, primero vamos a echarle la cora aquí, ¿verdad? Y vamos a pasar lista. Y luego continuamos. Very good. Arabella Parada Gámez. Yo presente. Very good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Me too, present. Good. Daniel Freddy Saravia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardonde Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsi Noemí Alemán Gómez. Present. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present, teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present, teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present, teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present, teacher. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. Jessica, Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Good, perfect. Todo present, teacher. Soy Irving. Ah, ok, Irving. Okay, miren, ahora estamos completos. Qué nice. Venimos todos. Y nadie se ha ido a comprar pan. Very nice. Solo es interesting que no the class. Yeah, cuando hay temas nuevos se pone interesante. A veces los repasos es lectura práctica, ¿verdad? Y sí es bueno hablar, pero cuando hay una situación de aprender nuevo se pone interesante. Y también cuando discutimos algunas cosas también es nice. So, everything is nice. Very good. Vamos a continuar con la otra parte de los verbos. Okay, so let's repeat. Visit. 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 Swim. 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 Fast. Die. Die. Come. 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 Make. 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 Lie. 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 Stand. 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 Rain. 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 Live. 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 Plant. 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 Break. 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 Play. 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 Sleep. 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 Jump. 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 Rub. Rock. 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 Fish. 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 Get. 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 Right. 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 Shout. 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 Start. 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 Eat. 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 Ok, como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Visit, what is that in Spanish? Visit. Visitar. Visitar, ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Sí. No cambia. No cambia, no change. Good. Visiting. Swim, what is that in Spanish? Nadar. 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 Change or no change? No change. No change. ¿Qué dicen los demás? Swim. Ese sí cambia. Vea que es una sílaba. Swim. Sí. Y al final tiene consonante, vocal, consonante. Entonces, sí, les vamos a duplicar la M a nadar. Yeah, that is something we do. Swimming. Pat, what is pat? Poner. Poner, ¿verdad? And change or no change? Change. 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 We duplicate the T. Very good. Die, what is die? Morir. Morir. And change or no change? Change. Change. ¿Y cómo es este cambio? Le quita la Y y le pone Y. Y el ingeniero. Very good. Entonces, sí, ¿verdad? Este le quitamos Y, le agregamos Y y le agregamos I. Que le cuente, quiere, si no, no. En la chana. A ver, let's go to the next one. Come, what is come? Venir. Venir, very good. And change or no change? Change. 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 Okay. Sí cambia, sí cambia. ¿Qué cambio le hacemos? Ajá. Le quito la E y agrego ING. Muy bien, le quito la E y le agrego ING. Esa sí lleva cambio. Good. Make, what is that? Hacer. 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 Change or no change? Change. 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 ¿Cuál es igual el cambio? Que le quita la E. La E y le pone ING. Very good. Le quitamos la E y le agregamos ING. Very good. Lie, what is lie? Lie, mentir. Mentir, como los experts. Mentira. Y, igual. Y, ¿cambia o no cambia? Cambia. Change. Quita la E. Le agrega la Y y la ING. Very good. Nice. Le quitamos la Y, le agregamos Y y le ponemos ING. ING. Stand. What is stand in Spanish? A ver, stand es pararse. Stand up. Stand up. Entonces, change or no change? No change. No change. No change. Sí, verdad, no change. Esa no cambia. Standing. Rain. What is that in Spanish? Llover. 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 Change or no change? No change. No change. Raining. Ajá. Live. What is that in Spanish? Vivir. 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 Change or no change? Italae. Italae. Ajá. Le quitamos la E y le agregamos en el. Living. Good. Plant. What is that in Spanish? Planta. Plantar, ¿verdad? Plantar. So, change or no change? No change. Change. ¿Y cuál es el cambio? Le agrega la T. Y no, esta no cambia. Si ustedes se fijan, ve, va vocal, consonante, consonante. No cumple. Ah, sí, claro. No. Entonces, yeah. Planting, o sea, sin T. Break, what is that in Spanish? Break. Break. ¿Cómo frenar? No. Romper. Receso. Romper. Romper, quebrar, algo por el estilo, ¿verdad? Lo que pasa es que se ocupa de muchas maneras. The brakes es porque frena, rompe la velocidad. Y cuando decimos voy a tomar un break es porque rompe el trabajo, ¿verdad? Por eso se ocupa así en inglés. Change or no change? No change. No change. No change. Breaking, very good. Play, what is that in Spanish? Jugar. Jugar o tocar un instrumento. Change or no change? No change. No change. No change. Very good. Sleep. Esto también ya lo habíamos visto. ¿Queda change or no change? No. No change. Good. Jump. What is that in Spanish? Saltar. Saltar. Good. Change or no change? No change. No change. Jumping. Rob. What is that in Spanish? I don't know. Robar. Change or no change? Change. Change. ¿Cuál es el cambio? La agrega B. La agrega, no, le duplicamos la B. Very good. Rubbing. Fish. What is that in Spanish? Pescar. Pescar. And change or no change? No change. No change. No change. Fishing. Very good. Get. Yes. What is that in Spanish? Duplica la T. Ah, duplicamos la T. Sí, ya lo habíamos visto también. Write. Sí. What is that in Spanish? Escribir. 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 Change or no change? Remove. Change. Quita la E. Le agrega Y, ING. A ese no le agrego Y, solo le agrego ING. Le quito la E y le pongo. Perdón. Good. Shout. What is shout in Spanish? Ayer lo vimos. Gritar. Gritar. Good. Change or no change? No change. No change. No change. Shouting. Good. Start. What is that in Spanish? Iniciar. Iniciar. Very good. Change or no change? No change. No change. No change. Starting. It ya lo habíamos visto también. Sí. Ajá. Ahora, después de esta práctica, ¿cómo sienten? ¿Sienten que ya identifican un poco mejor? Yes. Está más fácil, ¿verdad? Igual hay que tener un poco de cuidado, pues, pero ahora saben que puede cambiar o no puede cambiar y más o menos por dónde se puede ir el cambio, ¿verdad? Ajá, igual ya hay un parámetro. Ya sabemos, ¿verdad? Entonces, igual con la práctica que vamos a ir haciendo y con las plataformas y todo eso, pues, vamos a ir. Se nos va a ir quedando un poco más. Questions, ¿alguna pregunta o duda? No question. No question. No questions. Very good. Entonces vamos a practicar. Ajá. So, match the items on the right to the items on the left. Vamos a hacer oraciones. I, ¿cómo quedaría I? ¿Con cuál puede quedar I? I am eating. Very good. So I am eating. You. You are eating. You are eating. He. He is eating. He's eating good. She's eating good. It is eating. Good. It is eating. We are eating good. And you are eating, and they are eating. Very good, perfect. Vamos a hacer ahora el siguiente. Yo creo que alcanzan a ver, está algo chiquito esto, pero yeah. Creo que se alcanza a ver. Ok, la primera, ¿cómo quedaría? I am playing football. Very good. I am playing football. La del tenis, ¿cómo quedaría? You are playing tennis. Good. Video games. He is playing video games. Very good. He is playing video games. Rugby. He is playing rugby. She is playing rugby. Good. La de golf. It is playing golf. It is playing golf. Very good. La de la guitar. We are playing the guitar. Good. The piano. You are playing the piano. Good. Basketball. They are playing basketball. Very good. They are playing basketball. Está fácil, ya ven que está fácil. Veamos este otro. Ok, estas van a ser negative. Entonces, la primera, ¿cómo queda en negativo? I am not working today. I am not working today. Very good. The next. She isn't wearing sunglasses. Very good. She isn't wearing glasses, sunglasses. ¿Qué dice allí en español? Ella no está usando. Ella no está usando lentes de sol. Okay, very good. The next one, they aren't eating soup. Very good. They aren't eating soup. Good. The next one, she isn't going home. Very good. She isn't going home. Perfect. The next one. We aren't playing the piano. We aren't playing the piano. Good. It isn't raining now. It isn't raining now. Good. The dog. The dog isn't barking at me. Very good. The dog isn't barking at me. ¿Qué es barking? Ladrar. Okay, so the dog isn't barking at me. Vea la preposición también, at me, no es to me. At me. That is very important, okay? Cuando es algo que está pasándome a mí, yo digo at me. Hay algunas ocasiones que es to me, pero eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente, the girls. Isn't asleep. Teacher, disculpe, ahí entonces en esa del perro. El perro no me ladra, no me está ladrando. El perro no me está ladrando, así sería. Ok, gracias. Good. Estábamos con the girls y me dijeron varias ahí. The girls aren't sleeping. Very good. I am not studying Spanish. Very good. I am not studying Spanish. And the last one, we aren't taking photos. Very good. We aren't taking photos. Okay. Ahora vamos a ver las siguientes que son. Estas vamos a hacer preguntas, pero está fácil. ¿Cómo queda la primera? Is the sun shining? ¿Qué dice esa pregunta? ¿Está radiante el sol? ¿Está el sol brillando? Es como decir si no está nublado, está soleado, ¿verdad? Ahorita no. Está de noche. Ok. The next one. ¿Cómo queda? Are you painting the house? Very good. Are you painting the house? Good. The next one. Am I studying English? Very good. Am I studying English? The next one. Are we buying food? Are we buying food? Very good. The next one. Are the children playing? Are the children playing? Porque children es niños, es plural. Entonces, are the children playing? Very good. The next one. Is Nora running? Is Nora running? Very good. The next one. Are they coming soon? Are they coming soon? Very good. The next one. Am I cutting the tree? Am I cutting the tree? Very good. And the next one. Is my brother watching TV? Very good. Is my brother watching TV? And the last one. Is it raining now? Is it raining now? Very good. Perfect. Está lloviendo, en serio. Ahora. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda con estas prácticas o en general con todo lo que hemos visto? No. Hola. ¿Puede pronunciar la oración de ellos vienen pronto? ¿Vienen ellos pronto? Are they coming soon? Soon, se dice soon. Pronto. Soon, Sun. Como la pronunciación de sol. No, ese es sun. Este es sun. ¿Y hijo? Ah, ese es sun. O sea, no es lo mismo decir sun, que es la que está en pantalla, que decir sun, que decir sun. Es lo mismo. Se parecen, pero no. Entonces, hijo es son, con O, ¿verdad? Son. Y sol es son. Son es como con la boca ahí medio cerrada. Son. Son. Ok. Igual pasa con las palabras. Con las palabras que tienen doble E. Esas se pronuncia como con I, pero como que usted está sonriendo, ¿verdad? Si usted dice sleep. No digo sleep. Sleep es otra cosa. Sleep. Sleeping. ¿Ok? Entonces, en el inglés usamos mucho esta parte, la boca acá. Entonces, se hacen muchos gestos. Entonces, no es lo mismo decir sleep que sleep. ¿Ok? No es lo mismo decir beep que beep. No es lo mismo decir ship que sheep. It's not the same. Ship es barco. Sheep es oveja. No puedo decir yo me voy a subir a la oveja, ¿verdad? Y es el barco. So, it's not correct. Good. Any other question? Claro, como la horchata. Bueno, es la hora. Vamos a practicar. We are going to practice, my friends. So what we're going to do is we're going to write some sentences. So we're going to share with our coworkers here. Vamos a escribir. A ver, escribamos 3 afirmativas, 3 negativas y 3 preguntas. Con el presente continuo. Por favor, verbos diferentes. No me vayan a hacer 9 oraciones con plain, ¿verdad? Verbos diferentes. Eso es lo único. Y de ahí lo que ustedes quieran escribir y luego las revisamos. Si tienen preguntas de cómo se escribe, si lleva o no lleva, me avisan. And I am here, of course. Repeat, please, teacher. Of course. Vamos a escribir 3 oraciones afirmativas, 3 oraciones negativas y 3 preguntas. En presente continuo, verbos diferentes nada más. Thank you. You're welcome. Teacher. Dígame. I have a question. Con respecto al verbo meet, que es reunirse. Cuando digo I am in a meeting, estoy utilizando ese verbo como el presente continuo. Buena pregunta para todos, muy interesante. Cuando digo algo así como I am in a meeting, meeting no es verbo, es un nombre. Entonces, en esa oración, I am in a meeting, el verbo es am. Ese es el verbo principal, yo estoy. Ok. Y meeting se está utilizando como me dice, como un nombre. Por ejemplo, cuando decimos I go swimming, ahí el verbo es go. Y swimming es el nombre. De hecho, ahí no lleva ni siquiera un verbo to be, ¿verdad? Y en, en cualquier continuo, cuando llevamos ing, si es un verbo, tiene que llevar el verbo to be. Entonces, muchas veces van a encontrar palabras con ing que son nombres. Porque también está el verbo swimming, I am swimming. ¿Perdón? Porque también está el verbo swimming, por ejemplo, utilizado en presente continuo. I am swimming. Así es. O sea, se puede usar acompañado del to be, ¿verdad? Ajá, el to be, ajá. Yo puedo decir I am being. Yo estoy siendo algo, ¿verdad? Entonces, I am being. Y hay palabras un poco raras. Por ejemplo, ski. Ski es S-K-I, S-K-E, que es esquiar. Según las reglas, ahí para todos, ¿cómo sería ese en ING? Ski. ¿Cómo creen que queda? Se supone según las reglas. Bueno, se le agregaría ING, nada más. Le agrego ING, entonces queda con dos I. Es correcto, sería skiing, ¿verdad? Entonces a veces se ve un poco raro, pero es correcto, skiing. Ok. Okay. Did you finish? Terminamos todos, necesitan más tiempo. Un par de minutos más. O empezamos. What do you think? Más tiempo. Un par de minutos más. Ok, perfecto. Les doy más minutitos. Don't worry. Tenemos tiempo hoy sí. Teacher, tengo una duda. Dígame. Y si quiero decir que estoy tomando agua, drinking. Sí, I am drinking water. Gracias. You're welcome. Ok, are you ready? ¿Estamos listos? ¿O necesitan más tiempo todavía? Todos no. Ok, let's make it then. Vamos a iniciar con Irving Osmin. A ver, cuéntenos sus oraciones. Hello, Irving. Hello. Yo creo que ahora sí se fue a comprar mieludas. Bueno, Rafael. La primera. Ok. I am walking in the park. Good. I am not walking in the park. I walking in the park. Okay. La segunda. He is sleeping. He is not sleeping. Mm-hmm. Is he sleeping? Okay. They are drinking. They are not drinking. Okay. Are they drinking? Okay, good. Perfect, thank you. Okay. Alfredo. Here I am. We are talking. She is playing. She is thinking. Daniela isn't driving. Alfredo isn't eating. I'm not walking. Am I singing? Are they traveling? Are you running? Okay, very good, perfect, thank you. Metzi. Hello, Metzi. También anda comprando pan. Juan López. Yes, teacher. Hello. ¿Pudo hacer las oraciones? Ok, ok. En negativo. They aren't waiting for you. Okay. I am not working now. Mm-hmm. My brother is not speaking now. Okay. Positivo. He's cooking right now. We are studying. She is playing the piano. Ok, y preguntas. Is it working? Are you walking? Y we watching. Ok. Perfect, very good, thank you. Guadalupe. I am eating. 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 He is going to visit his parents. Okay. I am going to study with my friend. Mm-hmm. I am not wearing pants. Okay. His dog's room. Okay. Solamente teacher. Okay. That's good. Solo con las de going to, esas no son presente continuo. Cuando yo digo, I am going to visit, ahí el verbo principal es visit y going to es futuro. Con eso hay que tener cuidado nada más. Va solo el verbo to be y va el verbo principal en ing. Pero si usted le pone is going to y otro verbo, eso ya es futuro. Ah, ok. Ok, good. Let's see. Irving Alexander. Los dos Irving no están. Hello, Irving. Ok. Verónica. Present, teacher. Affirmative. I am shopping a pretty red dress. She is cooking a chocolate cake. They are boarding the plane to Mexico for work. Negative. He isn't driving a bus. I am not driving hot chocolate because my stomach hurts. Okay, good. She isn't riding a bike. Okay. Question. Is she opening the supermarket? Mm-hmm. Is it snowing in the mountain? Are we working extra hours? Okay, very good, perfect. Thank you. Michelle. Hi, teacher. Hello. Hello. And affirmative. I am listening to the music. He is looking at the skip. She is helping in her house. Okay. Negative. I am not talking in the class. We aren't working good. She isn't thinking on her boyfriend. Questions. Is he studying English? Studying English. Am I spending much money? Are they closing the strip? Okay, very good, perfect, thank you. Now, Arabella. Okay. I am talking with my mother. Am I talking with my mother? No es lógico, pero... Ah, no, usted la puede hacer. Ahí está. Y la otra es... they are going to the market. Are they going to the market? They are not going to the market. They aren't going to the market. Otra es, we are dancing in the party. Are we dancing in the party? We aren't dancing in the party. Okay, very good, thank you. Ulises. Ok, teacher, venía manejando, pero creo que más o menos lo entendí. Ok. Dice, I am watching TV. Good. She is reading a new book. No, she is reading a new book. They are singing in the bar. Las preguntas, are they playing soccer now? Is he driving the truck? I am eating the fish. Las negativas, he isn't running. They aren't visiting New York. I am not cooking now. Okay, very good, perfect, thank you. Marisol. I am parking in market. Mm-hmm. You are reading book. Mm-hmm. She's not in driving. He is not a student. Mm-hmm. Okay. Oscar Alvarado. Hello, teacher. Hello. They aren't working late. They are working late. They aren't working late. Are they working late? He is cooking something delicious for her. Mm-hmm. He isn't cooking something delicious for her. Is he cooking something delicious for her? And we are studying English from 8 p.m. to 10 p.m. We are not studying English from 8 p.m. to 10 p.m. Are we studying English from 8 p.m. to 10 p.m.? Okay, very good, perfect, thank you. Now let's see, Daniel Saravia. Good night, teacher. Good night. Affirmative sentence. I am watching TV. I am making exercise. I am studying English. Negative sentence. I am not drinking coffee. I am not eating now. I am not sleeping now. Question sentence. Are you driving the car? Are you writing a letter? Are you singing a song? Okay, very good, thank you. Carlos Pinto. Thank you, teacher. Affirmative sentence. I am eating pizza. You are running so fast. She is crying a river. Negative sentence. You aren't reading a letter. I am not thinking fast. They aren't coming late. Question sentence. Are you pretty now? Is it looking good? Is she cleaning the house? Very good, perfect. Thank you. Elsi Noemí. Okay, teacher. No. Affirmative. She's lying. ¿Cómo pronuncia esa, teacher, correctamente? Lying. She's lying. Lying. Lying to you. Mom is preparing the dinner. I am a student English. Negative. I am not eating. They are not playing. He isn't watching TV. Question. I am reading a book. Is she cleaning the room now? Are they sleeping? Okay, very good, perfect, finish. Thank you. Nice. Daniela. Okay, teacher. My boss is not shopping Mexican food. Okay. We aren't working in the plane. I am not washing dishes after dinner. Are you watching horror movies? Is he running each morning? Are we playing attention. Okay, perfect, thank you. Rachel. Okay. Is positive. We are moving. They are feeling pressure. He is studying. And the interrogative. Are you walking in the street? Are you dancing in the school? Are you protecting it? And negative. She's not coming. She's not washing her hands. And I am not playing. Perfect, thank you. The next one and last one is Maribel. I am drinking a tea. She's listening music. The children are sleeping. He isn't watching TV. I am not singing. They aren't playing video games. And I am studying English. Is she driving a car? Are you working on Saturday? Okay, very good, perfect. Very good. Creo que este tema se ha entendido bastante bien. Este es un tiempo entero el que acabamos de ver. Y creería yo que se entendió. Very good. ¿Cómo sienten, cómo comparan ustedes entre este y el presente simple? ¿Sienten que este es más fácil, más difícil? Una vez quizás entendiendo lo de las reglas, de cómo agregar el ing, es fácil. Más porque ya conocemos los verbos como jugarlo y todo lo demás. Good, perfect. Any other opinion? La otra no sabe cuánto la Jessica moriría por la comida. No opinions. No opinions. Ok. Sí, yo pienso de que este, yo siempre cuando enseño el presente simple les digo, miren, si se aprenden este, lo demás es fácil. El presente simple es el más difícil. Y lastimosamente es el primero que se ve, ¿verdad? Entonces estamos que no tenemos vocabulario, queremos hablar y la pronunciación y todos nos hacemos bolas. Los otros tiempos no le van a costar. Quizá en el pasado aprenderse los verbos en pasado. Quizá aprenderse los verbos en pretérito imperfecto. Pero de ahí van a ver que va a ser simplemente de ir adaptando y aprendiendo. Así como sintieron este fácil, porque en un día, o sea, el presente simple se explica en un día, pero pasa una semana y todavía no dominamos la S y la ES y todo eso, ¿verdad? En cambio, este, en un día, ya lo entendimos y lo vamos a seguir usando. La parte interesante viene en el capítulo de mañana, ¿verdad? Que vamos a tirar para arriba el presente simple y el continuo y lo vamos a mezclar. Y ahí vamos a hablar, ¿verdad? O sea, ustedes saben que no es lo mismo. Por ejemplo, si yo le pregunto a Carlos Pinto, what do you do? What is the answer for that, Carlos Pinto? Repeat. Yeah. Teacher, what do you do? I am in class. Ajá. Ahí está el asunto. Ahora es fácil a veces confundirse, pero por eso lo vamos a practicar. Cuando decimos what do you do, se acuerdan que era como ¿qué haces? Pero ¿a qué te dedicas? ¿Verdad? Porque el presente simple lo uso para hábitos y rutinas. Entonces, what do you do? La respuesta a esa puede ser, oh, I'm an engineer, I'm a teacher, whatever. Pero si yo ya le pregunto a Carlos Pinto, what are you doing? Ahí sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita, verdad? En este momento. Y si yo le pregunto todavía, imagínense, se puede poner más interesantes todavía. Si yo le pregunto, what are you doing tomorrow? Ese ya es futuro. Si yo ya le pongo el tomorrow, next week, next Tuesday, ese ya es futuro. Entonces, por eso es importante saber cuándo se utilizan y cómo se utilizan. Porque cuando a usted le preguntan algo, tiene que contestar de acuerdo a eso, ¿verdad? Y este es uno de los ejemplos más comunes de que se tiende a equivocar. Uno es normal equivocarse. Pero por eso ahora, mañana lo vamos a empezar a ver ya juntos. Vamos a empezar a compararlos, a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, y lo vamos a practicar. Mañana vamos a hablar algo más, ¿verdad? Para ir viendo cómo eso lo vamos depurando y vamos mejorando. That's very good. We are very nice. ¿Alguna pregunta o duda con la clase de ahora? No. No. Nice, very good. Nos quedan un par de minutos. Vamos a hacer una práctica. A ver, Maribel. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Ah, good. That's good. Nice. Good. You speak French as well. That's nice. Okay. Hello, how are you? I'm doing. What are you doing? In class. I am in class English. Very nice. And what are you doing tomorrow? Tomorrow, I am working tomorrow. Okay. So are you working all day long? Yes, I'm working Sunday. On Sunday, really? No, perdón. Monday. Friday. Okay. Yes, Sunday not good to work. I'm sleepy. Friday to Friday. Okay. When are you cooking pasta? Usually on Saturdays. On Saturdays. Do you like pasta a lot? Yes, I like pasta. Good. And when you do you cook lasagna? No. Lasagna, not much. Okay. And pasta, how do you cook that one? With meat, with chicken? What do you put in that? Yes, yes, pasta with chicken, with... no sé, camarones, ¿cómo se dice? Shrimps. ¿Perdón? Shrimps. Shrimps. Qué complicado. Shrimps. Shrimps. Yeah, shrimps are very good, delicious. I have never cooked spaghetti with shrimps. You gave me an idea. I will cook that. Yeah, it's a good idea. Nice. Okay, perfect. Thank you, Maribel. Yes. Bye-bye. Bye. Ya ven que está bien fácil, hasta en francés estamos hablando ya. Nice, my friends. Ok, vamos a pasar lista entonces. Let's see. Ok, here we go. Ok, Arabella Parada Gámez. Yo. Ok. Carlos Jaime Pinto Tobar. Así es. Present. Good. Daniel Freddy Saravia Campos. Present. Good. Sí, yo creo que no está abierto el micrófono. Daniela Elizabeth Ardonde Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Presente. Elsi Noemí Alemán Gómez. Present. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present, teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. A usted le toca ahora el 101, Irving. Ok, perfecto. A ver, Irving Osmin Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present, teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present, teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present, teacher. Good. Betsy Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Perfect. Questions about the class? ¿Alguna pregunta acerca de la clase de hoy? Nothing. Claro como la horchata. Vamos a ver. Very good. So, my friends, it was a pleasure to be here with you. See you tomorrow. Sleep well. Dream in English. See you. Bye-bye. See you. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye. See you later. See you later, alligator. Hello, Irving. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Nice, perfecto. ¿Usted estuvo el módulo pasado? No. Ah, ok, perfecto. Yo entonces me incorporé. Se incorporó. Sí, entonces quizá le quería primero decir de qué se tratan los one-on-ones, ¿verdad? Al final de las clases siempre hay una persona que se queda y revisamos algún tema, alguna duda que pueda tener, cosas por el estilo. Siempre es al final de la clase y ahora le toca a usted, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo siente que va? ¿Siente que vamos avanzando, que va aprendiendo? ¿Cómo siente que va? Sí, la verdad, voy captando ciertas cosas que en algún momento tengo dudas. Entonces, las voy captando, ciertamente no es que participe mucho en la clase, pero estoy escuchando. Siempre estoy poniendo atención a la pronunciación y todo. Pero sí, voy captando muchas cosas. La cuestión que quizás me faltó un poquito, pero ahí voy agarrando en el camino. Ok, perfecto. Good. Ahora, ¿tiene alguna pregunta o duda en cuanto a las clases? ¿Algún tema que sienta que necesita algún refuerzo en este momento? De momento, yo me pongo a repasarlo cuando tengo tiempo, bro. Repasar los videos y ver si tengo alguna duda. Perfecto. Sí, es bien importante ir repasando. Lo bueno es eso, que tenemos los videos ahí en la plataforma y cualquier duda, pues ahí está, ¿verdad? Igual si tiene preguntas o dudas, me puede escribir al grupo o también al directo, ¿verdad? Me escribe y las preguntas que tenga ahí las solventamos. Okay. Igual... ¿qué parte del inglés siente usted que le cuesta más? Es decir, a veces nosotros podemos hablar, pero nos cuesta entender o escuchar la lectura. ¿Qué parte siente usted que es la que más le cuesta? La verdad, el escuchar. Y sí, siento que más el escuchar, porque leerlo lo entiendo un poco más y pronunciarlo no... me falta un poco todavía, pero así el escucharlo me quedo a veces pensando qué es lo que dijo, cómo fue que lo pronunció. Ok, perfecto. Para ese tipo de situaciones hay dos cosas que se pueden hacer. La primera es ver palabras, vocabulario, ver qué significan, pero también ver cómo se pronuncian, cómo se dicen. Eso le va a ayudar a captar más palabras en cuanto esté escuchando algo. Y la otra, por supuesto, es escuchar. Quizá en YouTube puede buscar videos, pero que sean básicos, no tan avanzados, de algunas conversaciones. Y primero lo que le recomiendo es que le dé play y trate de captar a ver qué dijeron. Después le puede poner los subtítulos en inglés para ver si entender las palabras, ¿verdad?, que dijo. Ahí va a entender más. Y luego puede ponerlas en español si es que los tiene para ver si usted lo entendió. Entonces, sí, ajá, dígame. Sí, porque he escuchado a veces que hay, en vez de decir una frase completa, hay combinación de palabras. Entonces, ahí es donde uno... como que me cuesta entender porque hacen la combinación y hacen la palabra más corta. Entonces, en esa parte. Es verdad, muchas frases, muchos sonidos en inglés se unen. Entonces eso hace que a veces, o la pronunciación es diferente dependiendo de dónde sea la persona. Entonces, pero para enriquecerse puede ir buscando ese tipo de ejercicios. Entonces usted puede ir viendo cómo va despertando, le va a ayudar también mucho para hablar, porque cuando uno ya sabe cómo se pronuncia y cómo se unen las palabras, entonces le ayuda mucho a uno cómo ir hablando e irse desenvolviendo un poco más. Pero sí, es una buena práctica entonces que usted puede implementar. Sí, a veces busco videos así de palabras, cómo se pronuncian ciertas cosas, las busco y las voy a, y los repaso, los veo una y otra vez para ver qué. Porque sí, el escucharlos es que me cuesta, puedo decir que poco más. Perfecto. Sí, bueno, entonces ahí tiene un par de técnicas y como le comento, si tiene alguna pregunta o duda, pues estamos a la orden. Nos quedan un par de minutos y creo que podríamos hacer una pequeña práctica. Vamos a ver cómo sale. Okay. Hello. Hello. How are you? Nice. Perfect. Where are you from? Where do you live? I live in San Miguel. San Miguel in mine, that is far away. I live in Santa Ana. So we are across the country. Good. And what do you do? ¿A qué me dedico? Mm-hmm. I am working in civil energy. Ah, interesting. Very good. And do you work on the weekends? You work on the weekends. Mm-hmm. Sería? Like, do you work on the weekends? La pronunciación sería ciertas palabras que... ¿Qué palabra no entiende? Do you work on, dice que... The work. Weekends, dice que... Ajá. Do you work? Ah, do you work on the week? Uh-huh. ¿Qué días trabaja la semana? Okay? No, do you work on the weekend? ¿Qué es weekend? Semana. Fin de semana. No, fin de semana. Fin de semana. So, do you work on the weekend? Si trabajo los fines de semana. Uh-huh. Yes. Yes, yes. ¿Cómo puedo pronunciar un fin de semana sí, fin de semana no? Ah, sí. Every other weekend. Every other weekend. Every other weekend. Mm-hmm. Oh, my mind. So you work sometimes and sometimes you don't. So it's very heavy, right? And what is your favorite food? ¿Cuál es mi comida favorita? Uh-huh. Is my favorite food is fish. Fish. Do you cook? Yes. Really? Do you cook fish as well? ¿Cómo? Do you cook fish? Si yo cocino. Mm-hmm. Fish. Fish. Yes. Yes. Usually. Very good. Nice. That is very interesting. And do you usually go to the beach? No. Para pronunciar no es definitivamente. ¿Qué quiere decir? Diga. ¿Qué es lo que quiere responder? No visito la playa. No, yeah. I don't go to the beach. No, I don't go to the beach. Okay, very well. Perfect. Thank you, Irving. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, entonces ha sido gusto. Otros días también a veces pasa de que la persona que le toca el one-on-one no está, entonces yo pregunto quién se quiere quedar y si usted tiene preguntas o dudas, también pues se puede quedar otro día, ¿ok? Sí, porque me serviría para estar repasando mejor así cosas perfecto. Que no. Perfecto. Entonces ahí vamos a lanzar la oportunidad. Entonces okay. Por ahora pues es todo. So, see you tomorrow and have a good night. Good night. Bye-bye now. Bye-bye.